Ay, aquí te tocó para el intercambio de regalos. No te me caiga. Ah. ¿No te hiciste nada? ¿Y este aguacate? Mío. ¿Tuyo? Ay, qué rico. No se te dañó, gracias a Dios, con la caída. ¿Y qué tú haces con estos aguacates? ¿Tú no los vendes? No sabes. ¿Qué tal si te doy un pesito para yo poderme comer esta noche? ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí. Mami no te dice nada. ¿Tienes más? ¿Tienes más aguacate? Yo te compro este. Espérate. Aguántalo aquí. ¿Está bien con un pesito? Sí. Está bien. Gracias. ¿Sabes qué? Que estaba haciendo compra. Y me mucho chavo. Gracias. Ten cuidado. No te caiga. Thank you.
Aguacate a peso. Muchacho, ¿qué tienes por ahí? Son a peso. A peso. Déjame verlo. Están bonitos, pero todavía no están maduros. Mira, ¿desde cuándo tú lo estás vendiendo? Hoy mismo. ¿Hoy empezaste? Sí. Hijo, no te desesperes. Poco a poco el cielo se gana. Oye, déjame ver cómo están esos aguacates hoy. ¿Qué crees? Te lo compro. Te voy a contar una historia. Una vez había un gusanito llamado Pepito. Vivía en una casa pequeña color naranja. Cada vez que tenía hambre, comía de las paredes. Su casa era un mango. Mira. Oye, ¿y por qué tú estás vendiendo tantos aguacates? Pues lo que pasa es que hay un niño en mi salón que me gusta mucho. Y... Ajá, me lo imaginaba. Tú sabes que yo conocí a mi esposa en la escuela y ha llovido, ha pasado mucho tiempo de esto. ¿Y cómo se llama? María, mi flor. Niño, cómo se ha pasado el tiempo. Debes irte a tu casa. Tu mamá debe estar preocupada. Oye, ¿conseguiste los chavos para las flores de Mariela? No, pero don Juan me está ayudando. ¿Quieres conocerlo? ¡Dale! ¡Don Juan! ¡Don Juan! Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien. Mira, me trajiste el aguacate. Mira, si tú supieses dónde está Don Juan. Ay, bendito, sabes que ayer vino una ambulancia. Están en el hospital. Ay, bendito.